23 de diciembre de 2022, después de Cristo. Este es un día precioso, un día hermoso, aquí en Orlando, Florida. Hace un frío que te cagas. Bueno, frío para lo que uno está acostumbrado en esta región tropical, porque hay personas, hay estados más arriba que están horribles, están peor. Pero hace frío. El perro está por ahí hecho una dona y no lo que quiere estar echado a dormir calentito todo el día. Y pues yo aquí estoy de regreso en Vlogmas, que no les subí todos los días como anticipaba, por varias razones. Las que ya saben, de que no tengo carro y por más que yo quiera no puedo sacarlos a pasear, así que eso espero que se resuelva este año que viene. Mi vida es bastante rutinaria. Yo lo que hago es levantarme, hacer las cosas del día, ir a trabajar, que trabajo desde casa, atender al perro y luego quedarme en mi casa. A veces por la noche, para relajarme, me pongo a ver los videos de varios canales de YouTube que sigo y me duermo, y así repetimos el día siguiente. Limpiar y recoger y eso de vez en cuando, y eso es lo que pasa. Entonces, la razón más fuerte por la que no subí, y esto no quiero que lo malinterprete la gente que me quiere o familiares que ven esto, pero una de las razones por las que tampoco me motivé a grabar es porque de verdad estaba, me entró como una nostalgia, una tristeza, una nostalgia que no se las explican. No me quiero autodiagnosticar. Podría haber sido un tipo de depresión de esas que daba por la temporada. Pero pues uno, esas son cosas que uno, que pasan cuando lleva, eso pasa todos los años, que uno, desde que yo decidí irme de Puerto Rico, es lo mismo. Todos los años para esta época uno empieza, y mientras van pasando los años, yo creo que más difícil se hace. Uno se imaginaría que sería más fácil, pero no, se hace más difícil. Porque uno empiezan a pasar los recuerdos de tradiciones, de familia, de momentos especiales, y uno se alegra, pero después como que empieza uno a recordar que el tiempo pasó y el tiempo sigue pasando, y uno ya no vuelve a revivir esos momentos. Y pues la verdad es que aquí, después que pasó lo que me pasó, de que tuve una mini crisis económica, pues no sé, ahí hubo gente que desapareció. Ahora entiendo lo que mi papá decía, amigos, un peso en el bolsillo, y no es que estoy despreciando a los amigos. Yo tengo muchísimos amigos de verdad, en diferentes partes, en Puerto Rico, aquí en la Florida, en diferentes estados, pero gente que yo pensaba que estaban ahí desaparecieron. Otros pues fueron por su ritmo, porque la gente no siempre es permanente. Hay amistades que tienen una fecha de caducidad, y pues por ciertas razones la gente se mueve, porque tiene que moverse, porque es su vida, o tienen sus asuntos personales que tienen que atender, o sus familias y sus asuntos. Y pues a lo que quiero llegar es que pues que se siente uno un poquito solo en esta temporada, aunque esté rodeado de gente. Y pues todo eso uno lo piensa, y tal vez dirán, pues entonces si tanto, tan malo te va, ¿por qué no vuelves a Puerto Rico? Pues sí, yo he considerado volver a Puerto Rico, pero eso no es una decisión que yo puedo tomar de la noche a la mañana. Ya las cosas no están tan fáciles que digamos, y ahora que estoy empezando por lo menos a resurgir un poquito de la ceniza, pues necesito como que ser un poquito más adulto, más inteligente, ahorrar,
prepararme, posicionarme bien en mi trabajo, de que o sea, es un trabajo nuevo el que yo tengo, así que tengo que posicionarme bien y eventualmente cuando tenga la oportunidad, pues si se puede, pues yo volvería a la isla con mucho amor y cariño. Pues ahí tienen, porque no subí muchos videos de Vlogmas, pero hay varios canales que han subido unos videos excelentes. A mí me han encantado los de Janet y los de Ovejina, que están cada rato ahí subiendo videos de diferentes pueblos de Puerto Rico, de sus actividades, incluso hasta del día a día. Y esas son cositas que le alegran a uno la vida, porque uno como que pues se entretiene, trae buenos recuerdos y es tan chévere, ¿verdad? Esto de Vlogmas es algo bastante lindo porque uno ve diferentes dinámicas, diferentes formas de que la gente celebra y actividades, ver las lucecitas, ver los eventos, las familias unidas, eso como que da un calentito de corazón. Pues sí, pues ahí estaba tomándome, ya se me acabó mi leche sucia esa, la que les hice en un video de leche con cola, y está muy rica, ¿verdad? Estaba ahí preparando tarjetitas de Navidad, pero había una libretita que yo tenía las direcciones de mucha gente que aprecio y no las encuentro. Tengo otras varias tarjetitas ahí que ya están listas, pero no sé, me quedan dos o tres sellitos. La tarjeta va a ir con mensaje personal, con mucho cariño, no va a tener dinero. Estamos en esas todavía, pero si alguien quisiera una tarjetita de Navidad, que me escriba a rafitube@icloud.com. Ahí abajo en la cajita de descripción está, si abren va a ver la, donde dice contacto y colaboraciones, ahí está mi email, y si ustedes se atreven y me dan su dirección, pues yo le puedo enviar una postal hasta donde me alcance los sellos. Las primeras, no sé, 5 o 10 personas que me escriban con su dirección, yo le envío una postal. Si me escriben antes de fin de año. Si no hay postales disponibles, lo pondré en la sección de comentarios, en la cajita de descripción. Pues bien, pues estaba en esa. Y ¿qué más hacemos? Aparte de esa mini depres, no sé cómo decir, de ese episodio que tuve estos últimos días, pues estoy súper contento. Esta temporada a mí me alegra. Es súper especial. Así calentita, navideña, con un airecito navideño, pero en esta área no hay muchas opciones para tomar café, y yo no tengo ganas de poner, no tengo ingredientes para hacer ningún café especial, así que recurrí a los medios cibernéticos y pedí Starbucks por Uber Eats. Que esto lo estoy haciendo porque es porque estamos en Navidades,
y porque me lo merezco. Pero saben que entre un café y un pan de calabaza, acabo de gastar casi 20 pesos. Bueno, con lo que te cobra Uber, con lo que te cobran de, con la propina, porque esa es otra cosa. Vivimos en un mundo en que los patronos no le pagan bien a los empleados y uno tiene la obligación de dar propina. Ay, no. Pues lo que tengo es un cafelito en vaso navideño y un pan de calabaza. Esto a mí me encanta. Saludable no lo es, pero mi café lo pedí semi saludable. En vez de pedir un café oficial navideño que tiene como 15 pompas de sirope, lo que hice fue que pedí un mixto, que es como mitad café, mitad leche, usando leche de avena extra caliente con una pompa de chestnut praline, que es un mejunje de esos navideños, y dos pompas de vainilla sin azúcar. Sí, va a tener el toquecito navideño, pero no va a tener tanta azúcar como si hubiera pedido el chestnut praline latte, que lo que trae es un poquito de espresso, un montón de leche y un montón de pompas de sirope. No sé si me entienden. Vamos a ver. A mí me encanta cuando te pones esta sirenita en el vaso para que no se vea. Yo sé que Starbucks no es el mejor. Mira, miren mi orden. Es más, le puedo poner por ahí mi orden. Sé que Starbucks no es el mejor sitio para café, pero cuando tú tienes ganas de un cafecito diferente y hace frío y lo tienes que hacerlo tú, pues mira, esto es lo mejor que hay. Entonces, a nuestro pan de calabacita le damos un pellizquito. Soy el hombre más feliz del mundo. Pues voy a tomar un tiempo para mí mismo. Voy a disfrutarme el café con los ojos cerrados. Y seguimos por ahí. Hace poco aprendí acerca de una tradición de Cataluña, si no me equivoco. Que me corrijan si estoy equivocado. Pero una tradición súper chula, súper adorable, que me destruyó. Y les voy a contar, a lo mejor a ustedes les gusta también. Se llama el tío de Nadal. Consiste en que cerca de la fecha de Navidad la familia lleva un tronco a su casa. Al tronco lo arropan para que no le dé frío, le ponen un gorrito, hay un barret, un gorrito tradicional catalán. Lo alimentan todos los días, le dan comida y cuando llega el día de Navidad le dan con un bastón al tronquito. Mientras cantan una canción que no me la memoricé, por ahí se la pondré si es posible, la copiaré de otro video y le daré crédito. Pero
La chulería es que mientras le canta la canción le dan con un bastoncito y el tío de Nadal caga regalos. Caga tío, tío de Nadal, posarem el porc amb sal, la gallina la pastera i el pollí a dalt del pi. Toca, toca, Valentí, passen bous i vaques, gallines amb sabates i galls amb sabatons. Corre, corre, minyons, que la tieta fa torrons. El vicari els ha tastat, diu que són massa salats. Ai, el brut, ai, el porc, ai, el cara, cara, cara. Ai, el brut, ai, el porc, ai, el cara de pebrot. Y pues nada, eso es mil veces mejor que Santa Claus, díganme ustedes. Y no hay que ir para los sitios donde no hay chimenea, pues no hay problema, porque se puede también hacer el tío de Nadal. Así que yo propongo que Santa Claus se retire y que adoptemos al tío de Nadal. Miren, aquí tengo uno que lo hizo una artesana, se llama Coática. En verdad, el tío de Nadal tradicional es un tronco grande que la gente lleva a su casa y a veces lo queman como leña. Pero aquí yo tengo una figurita del tío de Nadal con su sabanita para que no le dé frío, su gorrito, su carita tan tierna y el bastoncito. Así que voy a cantar, no sé, voy a practicar y le voy a dar de comer y cuando llegue Navidad vamos a ver si trae regalos, si los caga. ¡Qué traducción más brutal esta! Tengo mi tío de Nadal. O el cagatío. También le dicen así, el cagatío. Anyway, quería contarles eso y cerrar este video en... Trataré de subir videos en los próximos días que quedan de Navidad, pero si no nos vemos pronto, pues les quería desear que tengan una feliz Navidad si la celebran, que tengan un próspero año, un año lleno de bendiciones, de felicidad, de muchas cosas buenas. Y quería agradecerles por todo su apoyo durante todo este tiempo. No somos muchos, pero somos especiales, así que... Son muy especiales para mí. Gracias a los que siempre están comentando, que son también poquitos, pero me hacen el día. Y pues si conocen a alguien que le pueden gustar estos videos, déjenme saber. A ver si aumentamos la familia. Próximamente pues estaré volviendo a la programación regular, pero continuamos con Vlogmas en lo que queda del año. Les quiero mucho. Bye.